refrescar. ¿Cuántos respiran paz esta noche? Do you breathe peace? Amen. Por eso es necesario venir. It's important to come to God's house. So that we can render Him service, para rendirle servicio a Él, ¿verdad, hermanos? To give Him our time, darle a Él nuestro tiempo. Give Him our attention, darle nuestra atención. Entre semana, during the week. An hour and a half, una hora y media. When we give so many hours elsewhere. Y cuando así aún así damos muchas horas a otros lugares, ¿verdad? But today we will honor the Lord. This service, hemos honrado al Señor en este servicio. So we're going to finish the book of Song of Songs. El libro de Cantar de los Cantares. ¿Cuántos dicen, oh, how many of you can say, oh? It's been an amazing journey. Ha sido una jornada muy linda. A book of controversy. Este es un libro de controversia. Because of its nature. And because even more of its intent. Por su naturaleza, para aún así más por su intento. What is the purpose of this book? ¿Qué es el propósito de este libro? And those who believe, as I certainly do, y aquellos que creen como yo lo creo, this book was inspired by the Spirit of God. Este libro fue inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Can you say amen? But it's a debate as to the interpretation of it. Hay un debate sobre la interpretación. And I'm going to repeat what I said in the beginning of this book. Voy a repetir lo que había mencionado al principio de este estudio, de este libro. There are four interpretations. Many of them see this book as a literal description of the powerful love between a man and his wife. Muchos ven este libro como una descripción literal y poderosa del amor entre un hombre y su mujer. So they see it as a manual for marriage. Lo ven como un manual de matrimonio. And I do believe that this book can be a marriage manual. Yo creo que este libro puede ser un manual de matrimonio for the Christian couple, para una pareja creyente whose desire is to understand God's heart regarding romance. Que desean entender qué es el corazón de Dios cuando se trata del romance in the marriage content, en el contenido en un matrimonio. Número dos, la segunda interpretación, the second interpretation, muchos lo ven con gran devoción, they see it with a lot of devotion, como una ilustración, an illustration entre Yahweh y su pueblo, Israel. Incluso los rabinos judíos enseñaban que este libro ilustraba el amor de Dios por Israel. So even the Jewish rabbi would teach that this was a manual that would illustrate the love of God for his people Israel. Número tres, and number three is lo más común, the most common. Many of you see it as a book that describes the love of Jesus and his church. Muchos de ellos lo ven como un libro que describe el amor de Jesús hacia su iglesia. Que el rey Salomón, King Solomon, is that type of shepherd king. Es ese tipo de rey pastor, is a type of Christ, que es un tipo de Cristo. And that the maiden is the church. Y que la tsunamita es la iglesia. And I tend to take this posture. Tomo esta postura, and that's why I've been teaching it the way it's been taught for many years with this interpretation. Esta ha sido. So that's how we've been learning it. Es como lo hemos estado viendo. So we come to the conclusion of the Song of Songs. Venimos a la conclusión de este libro. Y veamos entonces el capítulo 7. Let us look at chapter 7, verse 1, el versículo 1. Song of Songs, chapter 7. Cantar de los Cantares, capítulo 7. ¿Cuán hermosos son tus pies en las sandalias? How beautiful are your sandaled feet, hija de príncipe, princess. The feet, los pies. He compliments her feet. Él elogia los pies. Now feet are not always the prettiest part of a person. Los pies no son la parte más bonita de la persona. Véase los pies. Siento muy interesante, because you see in Ephesians chapter 6, en Efesios capítulo 6, nos dice que estamos prestos. We are standing con los pies del evangelio de la paz.
We are standing with the in our spiritual armor, nuestra armadura espiritual, with the sandals of the gospel of peace. Not according to our efforts. No estamos parados de acuerdo a nuestras fuerzas, or our good works, or our good looks, o nuestras buenas obras, o nuestro buen parecer, or our righteousness, o nuestra justicia, but on the good news of the peace that Jesus Christ paid the price. Pero estamos parados en las buenas nuevas de la paz, que Jesús ya pagó el precio por nosotros. Remember that story of the prodigal son. ¿Se acuerdan esa historia del hijo pródigo? And when the father, el padre que él viene, ¿qué hace? What does he do? He puts sandals on his feet. Le pone sandalias en sus pies. And yet, when Moses is in front of the shrub, cuando Moisés está enfrente de la zarza que ardía, God told him, remove your feet, take the sandals of your feet, quítate las sandalias de tus pies. Why would he put sandals on one and take off the sandals of the other? ¿Por qué le pondría sandalias al pródigo y quitarle las sandalias a Moisés? For you see, Moses speaks of the law. Moisés representa la ley. And the prodigal speaks of grace. Enseña de la gracia. So if we think we can stand on the law, si pensamos que podemos pararnos sobre la ley, take off your shoes, quítate las sandalias de tus pies. We can't stand, we can't make it, no podemos hacerla con la ley. Because we can't earn or deserve God's blessings, no podemos nosotros ganarnos o favorecer las bendiciones de Dios. So if you're in a place tonight, si estás en un lugar en esta noche que tú dices, that you say, I need God's grace and mercy and forgiveness, necesito la gracia, la misericordia y el perdón de Dios en mi vida, in my life, then like the prodigal son, así es que como el hijo pródigo, you can experience the gospel of peace, puedes experimentar el evangelio de la paz on your feet, en tus pies. Work of the cross. Estamos parados en la cruz. Not on how good we behave, no nos paramos en. That's the law. Eso es la ley. And this world is tired of it. Y este mundo, ¿están de acuerdo conmigo? Están cansados de eso. How beautiful are thy feet with shoes. Qué hermosos son tus pies con sandalias. Entonces continúa, and it continues. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de excelente maestro. The curves of your thighs are like jewelry and the handiwork of the master. Now, they say the thigh is one of the strongest muscles in the body. Se dice que el muslo, ¿verdad?, de la pierna es uno de los músculos más fuertes del cuerpo. Están las maxilas, we have your muscle, your master. Pero los muslos es uno de los más fuertes. It's one of the strongest muscles. And in this occasion, en esta ocasión, it got de la mujer. And here we see that the bride is loved on. Aquí está esposa, se le ama, and she's being commended for her purity, y se le está dando exaltación por su pureza. Son como joyas. She was showing discretion, enseñaba discreción, not getting involved with spiritual fornication. Ella no se estaba envolviendo en fornicación espiritual, sino que el rey miraba que ella era noble, ella era worthy. Después el verso 2, verse 2, tu ombligo como una taza redonda que no le falta de vida. See, the navel speaks of independence. El ombligo habla de independencia. Because we're no longer tied to the sinful life. Ya no estamos atados a la vida pecaminosa. And this world system, y este sistema del mundo. Now we have been freed by the Spirit of God. Ahora sí hemos sido liberados, somos libres por el Espíritu de Dios. And it says, and your belly is a mound of wheat. Tu vientre como un montón de trigo. Wow. Wow. Por eso no pierdo peso. So I don't lose weight. Tengo que estar llena de trigo. I have to be full of wheat.
No se oye muy romántico. It doesn't sound very romantic. But the wheat is used to make bread. ¿Verdad, hermanos? El trigo es para hacer el pan. So as I was meditating on this verse, mientras meditaba en este versículo, ¿cómo es que su vientre es como el trigo? Her belly is like the wheat. Y digo, porque nosotros tenemos que dar de lo que nosotros tenemos. We have to give to others from what we have. Y Él es el pan de vida. And He is the bread of life. Y nosotros tenemos que dar del pan de vida. We have to give the bread of life a aquel que está hambriento. To him that is hunger in hunger. So the church gives from what she receives. La iglesia recibe al alma hambrienta. To the hungry soul. Continúa, dice, tus dos pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como estanques de Esbón junto a la puerta de Batraín, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Those things are humorous to our ears, esas cosas como que no se oyen bien a nuestros oídos, pero cuando Él habla de su parecer, when He's talking about the way she looks, está madura, she's mature. Está lista para un quizá engendrar. Maybe she's even ready to begin a family. No está inmadura. She's not immature. Su cuello, her neck, ella camina en dignidad. She's walking in dignity. Ella tiene su ella se define con el amor que ella tiene del rey. She defines who she is by how the king loves her. No se define por otras cosas, sino que ella deja que el amor del rey la define a ella. She's defined by the love of her king, so she stands proud. Ella se para con mucha dignidad. Los estanques de Esbón, these pools of Heshbon, eran unos estanques como muy cristalinos, azulitos. They were like see-through, and it was like blue. A lo mejor tenían los ojitos azules de Lupita, I don't know. She had blue eyes, or... porque no había contactos en ese tiempo. They didn't have colored contacts. Y su nariz, Líbano, ¿verdad? De Líbano, que mira hacia Damasco. See, your nose like Tower of Lebanon. What he's saying is, you have good smell. Puedes oler bien. Puedes discernir. You can discern. Now, in the book of Leviticus, en el libro de Levíticos, if a priest had a flat nose, si un sacerdote tenía la nariz aplastada, flat nose, la tenía, he couldn't serve in the priesthood. Él no podía servir en el sacerdocio because symbolically, porque simbólicamente, él no podía discernir, he couldn't discern. So if we're going to be effective in service, y vamos a ser efectivos en el servicio de Dios, we have to smell things out. Tenemos que, a ver, yo huelo algo, ¿verdad? Este me huele a, right? We use the smell to say, this. Be tricked by every false wind of doctrine, para no ser engañados por cualquier viento de doctrina falsa, or people that come our way, o las personas que vienen en nuestro camino. So aquí todos vamos a pedirle al Señor una nariz como la torre del Líbano. We're all going to ask, give me a big nose, God. Que yo quiero leer, yo quiero discernir, especialmente los que son papás o mamás de chiquitos, if you're parents of little ones, ¿verdad? Que se acercan las muchachitas o los muchachitos, the little girls start looking at your boy or boys looking at your girl, usted, a ver, yo quiero leer. So, as big as the Tower of Lebanon, se le encomienda, se le aplaude por tener ese discernimiento. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo, dice el 5, continues with 5, your head has crowns, like Mount Carmel. El Monte Carmelo era uno de los más altos, was one of the highest. Tu cabello está en los corredores, qué hermosa y cuán suave, oh amor deleitoso. She had purple hair, ¿a poco era punk rocker, ¿verdad? Tenía pelo morado. No, pero ella vestía como realeza. She would carry herself like royalty. So it wasn't punk hair, no era pelo, ¿verdad? Así de locos, sino que era, se conducía ella con una manera digna. She would conduct herself.
dice él, cuán hermosa eres. You're so beautiful. Oh, amor deleitoso. With such delights. El 7, verse 7. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Now, a palm tree represents life. La palmera representa vida. ¿Y sabía usted que it's one of the very few? La palmera da más fruto entre más avanza en edad. So you might be getting older here tonight. Te estás poniendo más viejo esta noche. Todos nos estamos poniendo. We were talking about that. Todos estamos ya, hermanos. Cada día pasa. But that means that we need to be more fruitful. También eso dice que tenemos que ahora tener más fruto. Amen. You might be getting up there in years. Quizás estás subiendo ahí en los años. That doesn't mean that your fruitfulness needs to diminish. Eso no significa que tu fruto debe disminuir. Al contrario, at the contrary, debemos de ser como la palmera. We should be like the palm tree, increasing in wisdom, aumentando en sabiduría, more powerful and prevailing in prayer, más poderoso y prevaleciendo en oración, más estables en el caminar espiritual. Entre más avanzamos en edad, the older we get, más fruto debemos de llevar. We should have more fruit. Dice el 8, yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como manzanas y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de aún los viejos. Meditate on this passage. Medita en este pasaje. There is wonderful truths locked away in here, tucked away. Hay tantas verdades aquí que el Espíritu Santo te puede enseñar, and it tells you what Jesus thinks of you. Te muestra cómo Jesús ve a su iglesia, cómo te ve a ti. Dice el 10, verse 10, yo soy de mi amado. It's so interesting how she starts to mature. Qué interesante que ella empieza a madurar. Earlier in the beginning chapters, en los capítulos cuando empezaba, ella decía, she would say, I am his and he is mine. Yo soy de él y él es mío. Then later on, around chapter 2, y más o menos en el capítulo 2, ella decía, my beloved is mine, él es mío, como los niños, ¿verdad? Mine, 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 mío, mío, mío. But now she's maturing, ahora está madurando, y ella nomás dice, I am my beloved's, yo soy de mi amado. I live for him, yo vivo para él, I am his, yo soy de él. Aquí ella no está tratando de manipular la relación. She's not trying to manipulate the relationship. She just says, I am here. Aquí estoy. Heme aquí. I am his. Yo soy de él. Él es Dios y yo no. He is God and not me. Él hace lo que él quiere con mi vida. He does whatever he wants to do in my life. That's the words of a mature person. Dice el 11, 11, she speaks, empieza a hablar ella y dice, ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas. In the beginning of this book, al principio de este libro, ella no quería ir al campo. She didn't want to go to the field. Ella quería estar dormida. She wanted to be asleep. Ella quería estar acostada, descansando. She wanted to be asleep and resting. El amado estaba en el campo, he was in the field, pero ella no quería ir, she didn't want to go. And now she says, ya el campo, let's go, my beloved, to the field. Ella era del campo, she was from the field. Ella ya había disfrutado su vida en el palacio, she had already enjoyed her life in the palace, and now she wants to go back to the field. Pasar al campo, su casa. Otra señal de un creyente maduro. That's another sign of a mature believer. You see, at first she despised the fields. De primero ella no quería ir al campo. But now she wants to go back home. Ahora ella desea regresar a casa. En Marcos capítulo 5, in the book of Mark chapter 5, we find the demoniac of Gadara. Tenemos al demoniaco de Gadara.
Y el Señor lo libra. He's in the cemetery. Él está en el cementerio y Jesús lo libra. And Jesus frees him, delivers him. Es liberado. And he wants to go follow Jesus. Y él quiere seguir a Jesús. Y Jesús le dice, regrésate a tu casa. Go back home. De donde viniste, where you came from. Y diles lo que yo hice. And tell them what I have done. So there comes a time in our walk. Hay un tiempo en nuestro caminar, nuestra madurez en el camino de Dios. Where, when we first get saved, cuando somos salvos, we want to go to Brazil, we want to go to Tahiti, queremos ir a Brasilia, tantas áreas, so many places, y Dios bendiga a los misioneros, God bless the missionaries. Pero llega un tiempo, it comes a time when you say, I need to go back and talk to my buddies I used to know. De Cristo, a mis amistades que yo antes me juntaba con ellos. I need to go hang out with my old buddies and tell them how much they need Jesus in their life. Yo necesito que buscar a mis amistades y contarles qué tanto necesitan el amor de Jesús. Quizá usted ha perdido contacto con las personas en su familia. Maybe you've lost communication with people in your home. You need to talk to your parents and explain the love of Jesus to them. Quizá necesitas hablar con tus padres y explicarles el amor de Jesús, o tus hermanos que saben que vas a la iglesia y vienes. They know you come and go to church, pero es necesario regresar a casa. It's necessary. Go back home and say, hey, I need to talk with you. Quiero hablar contigo. You need to get straight with God. Necesitas que enderezarte con Cristo. Porque los tiempos, hermanos, se van así. Cristo viene. Time is passing by and Jesus is coming. Amen. I'm not discounting missionary work. No estoy haciendo a un lado el trabajo misionero, but the mission fields are all around us. El campo misionero está en todo lugar, en todos los días, every day around us. So she says, let's go back to the fields. Regresémonos a los campos. Levantémonos el 12 de mañana a las viñas. Veamos si brotan las vides. Let's go see how everything's going. Si están en ciernes, si han florecido los granados, ahí te daré mis amores, los toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas que para ti, oh mi amado, he guardado. The old and the new. At our door is every delicacy. En nuestras puertas hay toda dulce fruta, both new and old, nuevas y añejas. Blessed is the person who likes what's going on, the new stuff. Bendecido es la persona que le gusta lo que está sucediendo, la nueva visión, but also loves the old ways, pero también le gustan las sendas antiguas. Blessed is the person who can function in this world, que funciona en este mundo, pero no desprecia de donde ha venido. Does not despise the past. Porque muchos nomás quieren el pasado. Many people just want the past. Muchos nomás quieren lo futuro. Many people just want the future. Pero aquí ella dice al rey, nuevo, los dos son dulce para ti. Both the old and the new is a delicacy for you. Porque en todo hay un balance. There is a balance in everything. So she says, let's go back. Regresémonos. Capítulo 8. She says, she continues in chapter 8. Oh, si tú fueras como un hermano mío que de los pechos de mi madre se alimentó, entonces hallándote fuera te besaría y no me menospreciarían. Y yo te llevaría, te metería. Tú me enseñarías, yo te haría beber vino adobado del mosto de mis granadas. Su cabeza y su derecha me abrace. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que él quiera. So what she's saying here, lo que ella está diciendo aquí, oh, that he were my brother. Culture, porque mira, en esa cultura, you couldn't talk to, you couldn't touch, you couldn't kiss your husband or your wife. No podías hablar, tocarle la mano, besar a tu esposo o a tu esposa en público, en public. But you can hug your brother or sister, pero podías abrazar a tu hermano o a tu hermana, but not your husband or wife, no a tu marido. It was an indiscretion, era una indiscreción
mostrar aún hablar con tu esposa, con tu esposo. So she's saying, oh, I wish you were my brother. Por eso ella dice, ah, que fueras como mi hermano. Because I find so many limitations, hay muchas limitaciones. And if you were my brother, si fueras mi hermano, no que está diciendo que es su hermano, she's not waiting, wanting him to be his brother, her brother. I can show you freely and completely my feelings all day long. Puedo mostrarte mis sentimientos con mucha libertad todo el día. Pero estoy limitada. I'm limited by the sociedad no me deja porque eres mi esposo, no te puedo hablar. Y yo creo que el esposo estaba bien contento. I bet the husband was happy, like, yes, vamos para afuera, let's go outside. But we too are limited. También nosotros estamos limitados como iglesia, as a church. Go with me to 1 Corinthians 13:12. Vaya conmigo a primera de. Estamos limitados porque no vemos completamente al Señor. No lo podemos disfrutar completamente. We are limited because we don't see Him fully, because we can't enjoy Him fully, because Paul says we see through a glass window darkly. Dice Pablo que vemos como a un espejo oscuro. No podemos disfrutar bien quién es. We can't really enjoy who He is. I'm so impressed by your presence and what you do. Me impresiona tu limited. I'm aware of how limited I am. I don't see you face to face. Yo sé que estoy limitada y no te veo como eres, Señor. Pero un día, right? However, one day lo vamos a ver cara a cara. We will see Him face to face. Pero mientras estamos aquí, while we're here, we're limited. Estamos limitados. And so she's saying, oh, I can't hug you. No te puedo abrazar en público. No me dejan. I can't. Porque no somos hermanos o hermanas. So a eso se refiere estos versículos. Let's go to verse 5. Vamos a capítulo 8, verso 5. El poder del amor, the power of love. And the daughters of Jerusalem are speaking here. Aquí hablan las hijas de Jerusalén y dicen así como que están mirando porque ella quiso regresar al campo. ¿Recuerdan? She wanted to go back. She's coming. Ella viene. Ellas están mirando, las hijas de Jerusalén. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Boy, what a phrase. Qué frase, hermanos. That's us, esos somos nosotros. Salimos del desierto, we came out of the desert of despair, de la desesperación, and now we're in His arms, y ahora estamos en sus brazos. Yo no sé usted, pero yo doy gracias a Dios por eso. I don't know you, but I love Him for that. Que reparó esa división que había. He repaired that division that I had with His love, con su amor, and now I'm being loved and comforted. Ahora Él me abraza y me ama y me da consuelo. ¿Quién es esa? A ustedes le han dicho, ¿y tú qué? ¿Que no eras tú la que, a Él que andabas allí de raterío? You were there, you were stealing the tires. ¿Ay, que no eras tú la que hablaba bien feo? Isn't it? ¿Quién es esa? That, you know, beep for everything. And they want to say, oh, now you come all holy. Ahora sí vienes todo. Y you say, yes, en los brazos de mi Señor. Yes, sí, in the arms of my Lord. Porque por gracia somos salvos. We are saved by grace. And when you live different, cuando vives diferente, la gente va a decir, the people are going to say, ¿quién es esa que se cree? Mira, siempre anda contento. It's always. And because we feel God's love. Y luego dicen, continúan ellas, una mujer dice, one of the women says, debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. She's saying, I know you from your, I raised you. Ahí te vi nacer, andabas ahí de mocosa, de descalza, de travieso. Because people from our past, la gente de nuestro pasado, ven la diferencia en nosotros. They see the difference in us. Y no es por nosotros, it's not because of us, it's because of our shepherd king, es por nuestro rey pastor. And you and I can say with confidence, usted y yo podemos decir con confianza, sí, esa era yo. Yes, that was me. Pero ahora soy la hija de Dios. But now I am a child of God. Ahora soy
amada por Jesús. Now I am loved by Jesus. Ahora he sido transformado. Mi pensamiento ya no está como antes. My thoughts have been transformed. I'm not the same man. No soy el mismo. No necesito todo eso. I don't need all that. Porque ya mi Jesús me da todo. My Lord gives me everything. A su nombre, gloria, ¿verdad? So she's saying, yes, aquí. Ahí la vi. So then she says on verse 6, aquí le dice la doncella a su esposo, she tells her husband, voy a pedirles que lean conmigo el 7 y el 8, perdón, el 6 y el 7, ¿listos? Todos, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciará. Okay. So vamos a ver en el 6, let's go see what 6 says. It's talking about challenges are coming to this marriage. Está hablando que vienen muchos problemas y desafíos a este matrimonio. Difficulties are coming, vienen dificultades. Aún en nuestro caminar con el Señor, even in our walk with Jesus, y ella dice, so seal me, séllame. Set me on your chest, ponme sobre tu corazón. And also upon your arm, también una marca sobre tu brazo. And we've studied in the Old Testament, hemos aprendido en el Antiguo Testamento, we remember that the priests would carry the name of the 12 tribes of Israel. El sacerdote cargaba el nombre de las 12 tribus de Israel sobre, ¿qué hermanos? His breastplate, ¿verdad? El pectoral. He had all the names of the 12 tribes. Tenía los 12 piedritas, las 12 nombres, y las tenía aquí junto a su corazón, close to his heart. Y también, and also, en su hombro, in his arm. También ahí cargaba los nombres. It would also carry on his shoulder. While our priest, nuestro sumo sacerdote, nos tiene en su corazón. He has us in his heart. Su ternura, su amor, su cuidado, his tenderness, his love, his care. Pero también nos lleva en su brazo. He also takes us in his strong arm. Con su fuerza, with his... También nos lleva el Señor. That way the priest of the Levitical order would do. Así como los sacerdotes del orden sacerdotal levítico lo hacían. So she's saying, when those difficult times come, ella le dice, cuando vengan esos tiempos duros, cuando vengan los celos, ¿verdad? Como, duro como el Seol, los celos, when jealousy arises. Y eso es para las parejas. Difficult times are going to come. Vienen los días difíciles, van a venir los celos, van a venir fuego. Ay, los estoy asustando. I'm going to go through difficult times. Pero agárrate del Señor. Hold on to the Lord. Los dos, both of you. Carry each other in your heart and lift up each other with your strong arms. Cárguense en su corazón y levántense con su fuerza. Celebrate the love between the two of you with Christ in the middle every day. Celebren el amor entre uno y el otro con Cristo en medio cada día. Y el 7 dice, continúa diciendo, ¿verdad? Love will persevere. El amor perseverará. Las aguas no apagarán el amor, las muchas aguas. But then it says, if a person tries to buy love, si alguien trata de comprar, dice, si el hombre, si diese el hombre los bienes de su casa para comprar el amor, ¿qué va a pasar? De cierto lo menospreciarán, right? Yeah. So we cannot try to buy love. No se puede comprar el amor. And we can't buy God's love either. Tampoco el amor de Jesús podemos comprarlo. Ay, ahora leí la Biblia desde las 3 de la mañana hasta las... Bible from 3 a.m. to 6. Ni puedo ver ya. Can't see. He's not going to love you extra. No te va a amar extra. O menos si no lo hiciste. Or less if you didn't. Ahora di todo. I gave my first fruits y mis primicias. Gloria a Dios, praise God. Pero el amor de Dios no va a ser más. God's love won't be more. Ah, entonces, ¿para qué tengo devociones y para qué ofrendo? Or why have devotions and why give? For us, para nosotros. Because when we have devotions, porque cuando tenemos devoción, I find strength in His presence.
yo encuentro fortaleza en su presencia. And when I give my first fruits, cuando doy primicias, yo encuentro bendición en la obediencia. I find blessing in the obedience. But God's love is eternal. El amor de Dios no es algo que yo me gano. It's not something that I win. Romanos 8 nos dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Romans chapter 8, who can separate us from the love of Christ? So don't try to earn it, no trates de comprar el amor de Dios. Don't try to bargain for it. Mira, Señor, si hago esto, ¿me contestas esto? Lord, if I do this, will you answer this? Just receive it. Recíbelo. Ella también está hablando, she's talking about the younger ones. Está hablando de los pequeños. Dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos, que hará, ¿qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? She's concerned about her little sister. Está un poco preocupada de su hermanita, en otras palabras, de otros, de los más pequeños. She's worried about the younger ones. What's going to happen? Y el rey le contesta en el 9. He answers her in 9. Dos cosas, two things. He says, si ella es muro, if she's a wall, ¿qué va a pasar? What's going to happen? Edificaremos sobre él un palacio de plata. If she has a wall, si ella tiene una pared, un muro, si es un muro, si está separada, if she separates herself, we will build her a palace. Le haremos un palacio. Número dos, number two. But if she's a door, pero si fuere puerta, en otras palabras, letting everything in and out, dejar que entre y salga. Entonces, dice, ¿qué dice? We will enclose her with cedar planks. Edificaremos, la guarneceremos con tablas de cedro. So you might be worried about those that don't know the Lord. Quizá no estés preocupado por los que no, y aquellos que no conocen al Señor. And the Lord says, y el Señor dice, if there are that is, si se quieren separar del mundo, if they want to separate from the world, they will have our protection. Yo los voy a proteger. But if they're a door, si son una puerta, y entran y salen, they're in and out with the world and God. They will be locked forever, para siempre, en una eternidad perdida. Spiritual application, esa es la aplicación espiritual. The practical application, la aplicación práctica es padres, us, parents. No a todos se les trata igual los hijos. You can't treat every child the same, porque todos son diferentes. Everybody's different. A unas se les tiene que poner una cárcel. We have to lock them up. ¿Por qué no me dejas? Porque tú le abres la puerta. You have an open door. Y hay otras, and there's others of the children, de nuestros hijos o hijas, que tienen un muro, que solo se protegen, se detienen. That they're like a wall. And we need to know how to discern. Con una nariz grande como de Líbano. Tenemos que discernir, like the nose of Lebanon. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? What do I have to do with my child? Entonces, right, says, yo soy muro, right away, ¿verdad? I'm a wall. Y mis pechos como torres. Desde que fui en sus ojos como la que haya paz. I am mature, yo me guardé en mi madurez y ahora por eso tengo paz. Yo no juego con el mundo y con Cristo, I'm not. Dice Santiago 4:4, James 4:4, oh almas adúlteras, ¿qué no sabéis que la amistad del mundo os hace enemigos de Dios? Oh adulterous people, do you not know that the friendship with the world makes you an enemy with Christ? No podemos estar con la puerta abierta en nuestras vidas espirituales. We can't be with an open door with our spiritual life. Y para terminar, and to finish, verso 11. Verse 11, Salomón tuvo una viña en Balaam Amón, la cual entregó a guardas, y cada uno de los cuales debía traer 1,000 monedas de plata por su fruto. Those that rented his vineyards were required to pay rent. Aquellos que usaban sus viñas era requerido que pagaran. Ella dice el 12, verse 12, mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1,000 serán suyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto.
Now she's saying, your vineyard is my vineyard. Ella está diciendo, tu viña es mi viña. Yo no estoy requerida. I'm not required de pagar, to pay, but I desire to give. Pero deseo pagar. Yo puedo disfrutar la viña de mi rey. I can enjoy the vine of my king. Y a mí, yo no tengo que pagar. I don't have to pay, pero yo quiero pagar. But I want to pay for love, por amor. Those who live in the law are required. Aquellos que viven bajo la ley, se tiene que, se requiere. You must do that, you must do the other. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Or don't do that, don't do the other. No hagas esto, no hagas lo otro. That's the law, esa es la ley. But those who love the Lord, aquellos que deseo, Lord, I desire to obey you, obedecerte. I'm not required, but I desire to give. No se requiere de mí, pero yo quiero darte lo que a ti te pertenece. The law says responsibility, and love says respond. La ley dice responsabilidad, pero el amor dice responde. En el 13, verse 13. Oh, tú que habitas en los huertos, los compañeros, házmela oír. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo. Aromas. So even as another who loved the Lord, alguien más amaba al Señor, John the Revelator, Juan el Revelador, decía, ven pronto, Señor Jesús, come quickly, Lord Jesus. La tsunamita decía, ven a su rey pastor, come to her shepherd king. ¿Cuántos de nosotros podemos decir en esta noche? Jesus, come quickly. Te necesito que vengas pronto. I need you to come quickly. Póngase de pie. You can stand. As we complete this book of Song of Solomon, mientras completamos este libro de Cantar de los Cantares, it's my prayer that you realize how much he loves you. Mi oración es que a través de este libro tú sepas cuánto te ama el Señor. And that the mysteries of the word get unlocked as you spend time with him. Que los misterios de esta palabra se desaten cuando tú pasas tiempo con él. It's a very personal book. Es un libro muy personal. And you're going to gain insights and have impressions of your own. Tú vas a tener impresiones personal cuando lo vuelvas a meditar, whenever you read it again. So I encourage you to go over it again. Te animo que lo vuelvas a leer. Hopefully you took notes. Ojalá tomaste notas. Dile a tu vecino. Hopefully. But may the Lord cause us to love him deeply. Que el Señor nos ayude a amarlo más profundo. To love him and every word that is in la palabra que está en este libro. Father, we thank you because you have given us your breath. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has dado tu aliento. Has exhalado la palabra. Gracias por las clases que acaban de regresar. Que aprendieron sobre la sanidad, que tú eres Jehová Rafa. They learned about healing and how you are the healer. They learned about how the church works. Ellos aprendieron la función de la iglesia y todo lo has puesto para nosotros. And you've put everything for us. Tu palabra, la iglesia, your word and the church. Help us to be faithful to you through your word and through our church. Ayúdanos a serte fiel a través de la iglesia y a través de tu palabra en el